Patricia, ¿estabas buscando un ingreso más para la casa, un trabajo? Se estaba necesitando un ingreso extra porque, bueno, se había frenado mucho mi trabajo. Bueno, mi marido se quedó sin trabajo hace un par de días. Y bueno, se vio la posibilidad y nada, me metí. ¿Qué encontraste? Por Instagram vi un anuncio de Mercado Libre, y bueno, y entré. Me mandaron un mensaje, me explicaron un poco cómo era el tema y que lo único que tenía que hacer era like, yo dar like a las publicaciones que ellos me iban a dar. ¿Qué es lo que tenías que hacer? Había diversos productos, por ahí me mandaban un vestido de una nena, le colocaba guardar en el corazoncito, le hacía la captura de pantalla, ¿no? Y se la daba a la representante que tenía. ¿Cuánta plata cobraste el primer día? Algo de 65 mil pesos. Y bueno, nada, empecé a trabajar bien, hice las tareas, las primeras tareas eran fáciles, hasta que a las 2 de la tarde se generó una tarea que era extra. Hacer una compra con mi dinero en ese momento, porque ellos no me daban el dinero y me daban la comisión de esa compra que hacía. Si bien era un monto alto y que nunca suelo hacer, arriesgar. ¿De cuánto era? Era de 50 mil pesos en ese momento. Se me había generado un ingreso de 200 mil pesos. Contenta, le mostré a mi familia, ¿no?, lo que había hecho, y dijeron que teníamos que hacer otra última tarea para poder retirar la plata. Esos 219 mil pesos, ¿no? Eso significaba poner mucha más plata. Y tenía que poner 200 mil pesos primero, pedí prestado. ¿A quién le pediste? Le pedí a una amiga. Como tardé demasiado en esa tarea, se empezó otra tarea después. Y la otra tarea era de 300 mil pesos y yo no los tenía. Y ahí empecé a colapsar porque quería recuperar mi plata. Y me desesperé porque realmente mi familia estaba de este lado, estaban almorzando, es un domingo, nosotros somos muy familiares, estaban todos acá en la mesa, mamá no estaba, no entendían qué le pasaba a mamá. Llegó las 9 de la noche, ya era todo un caos mi casa. Mi hijo más grande dice, mamá, dice, ¿estás segura que si te dan esto, vamos y vamos a un banco y lo depositamos? Y yo creo que fue de Dios en ese momento que no siguiera yo adelante. Porque fui al cajero a depositar la plata y el cajero literalmente, yo pienso que si era una persona me pegaba un cachetazo para que reaccionara. Porque escupía la plata, no la podía depositar, y menos mal, porque era lo último que había. ¿Por eso no le diste más plata? No di más plata. ¿Cuánto te sacaron? Y en total 450 mil pesos había. Necesitabas una solución, te terminó metiendo todo esto en un problema hoy mucho mayor. Me duele todo porque no daba para crear un problema más. Y siento eso. Me siento culpable porque creé un problema más del que teníamos y del que no queremos tener. Pobre Patricia, todavía en carne viva la estafa. Sí, esa angustia que veíamos es una de las peores caras de este tipo de estafa. Yo apenas terminé la entrevista, lo que le dije a Patricia fue, vos no tenés la culpa, porque te das cuenta que ella hoy se siente culpable, Rodi, y esto sigue porque, vos sabés que existe un estudio en el que 2/3 partes de este tipo de estafados son personas que después de la estafa sufren estrés postraumático, ansiedad, tienen problemas en el sueño, porque se culpan por lo que pasó, se creen que no son capaces de discernir, que no son capaces de darse cuenta de las cosas, y eso pesa mucho, hasta inclusive la sociedad tiene una mirada muy distinta ante este tipo de hechos. Mientras que en un robo de un celular, de un televisor, la sociedad reacciona con solidaridad, en este tipo de casos se reacciona echándole la culpa, muchas veces, al que cayó en la trampa. Y antes de terminar, algo chiquitito. ¿Sabes cómo le está haciendo frente a este mal momento, Patricia? Trabajando. Tiene un emprendimiento de cerámica que vende. Tiene un Instagram, la.reina.cerámica. Así que para ayudarla. El que la quiera ayudar a salir de este mal momento, a ayudar a recuperarse, puede hacerlo. Insistimos, a todos nos puede pasar.
Porque cuando la ves de afuera decís, pero no se dio cuenta. No, están preparados para eso. Son estafadores. Contamos las historias porque nos puede pasar a todos, para que no te pase a vos. Y cada vez, penosamente, tenemos más llamadas, más mensajes. Cada vez más gente cae en esta maldita trampa. Gracias, Alejo. A vos, Rodríguez.